Vamos con la parte 4. ¿Y ese Charizard sigue siendo Charizard? Vamos con Giga 2. Bueno, no está mal. Ay, mirad, es como Dracovish. Y aquí hay otras. Esta está bastante guapa. Y esta también me gusta. ¿Y del revés? Bueno, no está nada mal. Aunque aquí tenemos otras versiones que están como bastante más guapas, ¿no? Y estas están bien. No, no me disgustan, pero vamos. Me quedo con esta. Venga, Jundum. ¡Qué guapo! Es como el pastor alemán de los dragones. ¡Ay, el dragoncete del infierno! Mira, y aquí el perrete, qué mono. Y esto es de una serie que he visto muchos memes por Instagram, pero no he visto. Vamos con Quagsire. ¡Uy, mira, con las alas de vapor! Me encanta la carita de tontito que se le queda siempre. ¡Ay, aquí es precioso! Vamos con Marowak. ¡Oh, qué guay le queda la calavera! Mira, hacia aquí una forma más a Lola y aquí también más formas a Lola como era previsible. Y no sé, le quedan como muy bien todas. ¿Cuál os gusta más de todas las que hay? Invirtámoslo. ¡Qué gracioso! Parece un dinosaurio. Y aquí la forma Lola y mira, y aquí un perrete. Venga, Exeggutor. No, que... No sé qué es esto. ¿Ves? Aquí por lo menos parece que tiene conciencia. Aquí están sufriendo. Vamos con Withing. No, con dos cabezas. Vamos, Ferrothorn. ¡Qué guapo este! ¿Y de planta volador? A fuego acero. Venga, Deoxys. Oye, ni tan mal. Deoxys suele quedar muy bien. Bueno, me gusta. Venga, Spiritomb. Bueno, pues tienes la cara colocada en sitios raros, ¿no? Uy, aquí en Shiny. Esta me gusta algo más, fíjate. ¿Y si lo invertimos? Bueno, pues ahí está saliendo Charizard de un portal. Y también lo tenemos con Mega. Vamos con Gliscor. Bueno, no está mal. Y aquí también está bien. Vamos, Lucario. Bueno, está bien. Pero esto ya me encanta mucho más. Veamos el otro. Bueno, me encanta. Mira, ese sí que es un buen guerrero. Y si no, también tenemos a este o a este. O a estos. Estos sí que me reta mucho. Y esto no sé a qué hace referencia. Vamos con Vileplume. Anda, es como si la cabeza saliese de la flor. Casi es como un Garchomp con alas y una bufanda muy molesta. Bueno, mejor que esto es, ¿no? Venga, Scizor. Bueno, no está mal. Veamos el otro. Sí, pero esto va más en la onda de lo que yo esperaba de esta fusión. Y estas ya sí que están geniales. Y sí, yo creo que me quedo con esta y todo. Vamos con Heracross. ¡Oh, qué guay! No me esperaba que tuviese como esos cuernos. ¿Y el otro? Bueno, un escarabajo escupe fuego, algo muy normal, ¿no? Y ahora Satu. Pues bueno, está curioso. Venga, Ho. No ha estado a la altura de lo que esperaba. Pero seguro que la otra sí. ¿Ves? La llama sagrada ya me va gustando más. Vamos, Lugia. Bueno, es un Charizard Shiny. Aquí ya va siendo más original. ¿Y cómo será al revés? Aquí ya mola más, pero nunca serán como el Lugia oscuro. Y de aquí tenemos varias de esas diferentes formas de ver a Lugia. Vamos, Celebi. ¡Ay, qué mono tan bonito! Y siempre el mejor Shiny de todos y más canon en el lore. Por lo menos el de Mundo Misterioso. Y qué cola tan grande para un bichito tan pequeño, ¿no? Por no hablar de los brazos, pero esto sí que es mucho más cookie. Vamos, Raikou. Bueno, está curioso.
Veamos el otro. Pues oye, le queda muy bien. Venga, Suicune. Bueno, le queda muy bien la melena al viento. Y este es más cookie. ¡Ay, mira! Y aquí rollo Gigamax está genial. Y esto supongo que será un Shiny haciendo referencia a lo que está haciendo referencia. ¡Vamos, Pinsir! Vale, no sé si deberíamos... Perdón, no sé si deberíamos haber hecho esta fusión. Y esta también es muy perturbadora. ¡Invirtamos! Vaya, no mejora, no mejora. Vamos con Crocodile. Oye, pues tiene mucho estilo. A ver el otro. Bueno, está guay, ¿no? Venga, Vaporeon. Oye, le queda muy bien. Lleva como una careta y bueno, esto tiene solo la cabeza de Vaporeon muy grande. Vamos con Jolteon. Bueno, no le queda mal. Muy estilo Zapdos. Uy, así en plan perrete está mucho más mono. Venga, Flareon. Bueno, está bien. Pero creo que me va a gustar más el otro. ¿Ves? Ahí está más monillo. Y sí, está mejor este. Venga, Espeon. Bueno, pues con unas bolas enormes en la cola. Invirtámoslo. No, y si es que son monísimas estas fusiones. Mira, ahí está también. Vamos con Umbreon. Bueno, le queda bien, parece un Rayquaza Shiny. Sí, de hecho, bueno, esta yo creo que es la que mejor le queda. Invirtamos. Bueno, no le queda mal. Pero es verdad que este ya es menos cookie, ¿no? Vamos con Glaceon. No, mira, con alas de hielo. Y más, y este está mono. Vamos, Blissey. Bueno, mira qué mono, con el fuego en forma de corazón. Además, las alas parecen muy mulliditas. ¿Se está friendo su propio huevo? Venga, Weavile. ¡Oh, qué guapo! Y sí, está mejor que los otros, ¿no? Y ahora invertimos. Bueno, es majo. Me has gustado mucho, es una gran fusión, no sé qué eres. Pero bueno, y este es muy bonito. Vamos con Palkia. No, no está mal, es Palkia. De hecho, eso le cambia la cara. Así la forma Gigamax ya es más distinta. Invirtamos a Palkia. Y así es como se hace bien una forma origen. Y así es como se hace mal. Vamos con Giratina. Bueno, un morro algo grande a lo mejor. La boca me recuerda a Golduck. Mira, y aquí en plan... ¡Oh, me gusta este! ¡Este es perfecto! Sí, me quedo con este sin duda. Pues eso, el morro como el de Golduck. Bueno, oye, una gran fusión del infierno. O del mundo de origen, mejor dicho. ¡Venga, Regigigas! No, pues bueno, podría ser peor. Que en realidad me gusta, pero a la vez no, es raro. ¡Ay, mira qué curioso es! Tienes los tres círculos de otros colores. ¡Vamos con Sharpedo! ¡Oh, este tipo de fusiones son las que me encantan! ¡Oh, mire! Y aquí con fuego y todo. Y aquí un Charizard con una forma regional. ¡Veamos! Vaya, por fin le han puesto cola a Sharpedo, pero creo que se equivocan un poquito. ¡Venga, Altaria! ¡Ay, qué mono está por las nubes! Todo fusionado con Altaria es precioso. Bueno, algunas cosas más y otras menos. Ay, pues aquí me gusta mucho más y aquí no.